Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundo Souls y bienvenidos al episodio sexto de nuestra guía gameplay Dark Souls Daughter of Us, un tanto especial, tipo cosplay. Y de momento, pues como veo que os gustó bastante el anterior episodio, pues lo vamos a continuar así porque es bastante más divertido y a la vez también más desafiante. A ver hasta dónde podemos llegar con este modo. Si os acordáis, llegamos a la parte superior de la fortaleza de Sem, pero aún nos quedan bastantes zonas por explorar, sobre todo toda la parte superior. Vamos a hacerlo así también y me gustaría volver a intentar bajar hacia donde están los demonios de Titanita, ya que me puedo transformar en ellos y puedo utilizar las lanzas relámpago. Voy a ver si puedo eliminarlos, por lo menos voy a intentarlo, y a ver si hay algo interesante ahora. Si no, bueno, si veo que me destrozan mucho, pues lo dejaría para un poquito más adelante. Y sin más dilación, pues vamos a ver qué hay por aquí. Que me quedó esta zona. De momento vamos como el hombre serpiente que tira los rayitos. Y como veis, pues cambia por completo la estadística del personaje. Veis que aunque el nivel es el mismo, nivel 32, pero las estadísticas son completamente diferentes a mi personaje original. Así que, bueno, encima tenemos las lanzas relámpago, que no las puedo utilizar y no sé por qué. Incluso teniendo el talismán, porque tampoco me deja... Bueno, sí, a ver, así, tampoco... No sé. No sé por qué, chicos. No están... Ah, pues no están. Me las desequipo. ¿Y ahora? ¿Qué voy? ¿Así? ¿Sin nada? Ah, no me deja colocármelas. Bueno. Espero no encontrarme ningún enemigo por aquí. Por lo menos Ricard no está. Este no es mímico. Bueno, un ascua. Ascua desfallecida o descolorida. Bueno, no sé qué tipo de ascua será. Si es el ascua grande, nos puede venir bien. Vamos a ver qué nos dice. Ascua descolorida. Ascua para la extensión de las armas, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer la descripción. Y nos dice, es una ascua descolorida. Y una brasa tenue de una llama que una vez fue brillante, presumiblemente avivada por Sen, para las conquistas de Lord Gwyn. Confiar solo a las habilidades de los herreros en su arte. Suficiente calor restante refuerza la habilidad de las ascuas estándar o transformarlas en armas rudas. Bueno, pues ya sabemos que es un ascua para ascender. Imagino que será de más 5 a más 10. Y vamos a continuar. Bueno, pues aquí vamos a ir un poquito más ligeritos. Ahí estamos. Echo de menos el poder subir las escaleras rápido, como en Dark Souls 2, pero bueno. Vale, no recuerdo si hice la zona baja, yo creo que no. Voy a por ella. El problema es que el gigante que me tira las bolas no le voy a poder matar, porque me transformo en él y no tengo un arma... Bueno, sí que puedo elegir a lo mejor alguna de las mías. A ver. Vamos a ver. No, me estoy equivocando de camino. ¿Me estoy equivocando de camino? Coltrane. Sí. A ver, Tito Cole. A ver, Tito Cole. Sí. Eso está mejor. Ese ballestero tiene muy buena puntería. Luego nos encargaremos de él. Vamos a ver qué hay por aquí. Si hay algo nuevo. Vale. Me han aparecido de nuevo las armas.
así por arte de Birle Birloque. Eso está bien. Eso significa que por aquí hay alguien. Bueno. Ah, un cabello de Balder. Ah, solo le quito uno. Que me he transformado en él. Vale, vale. Hola, Balder. Hola, hermano. Uf, qué poquito le quitamos, chicos. Qué poquito. Pero poquito, poquito no. Súper poquito. Vamos, que si no es a parry, no lo mato en la vida. Menos mal. Y a dos manos. A ver si te doy. A ver. ¡Ja! Solo le quito 10. Increíble. Amazing. Bueno, así le puedo curtir un poco. Pero tú me quitas a mí más vida. Qué lástima que no sea, chicos, el estoque del Dark Souls 2, porque entonces no nos dura. ¡No te cures! ¡No te cures! A ver qué me das. ¡Oh, qué bien! Un fragmento de titanita. Útil. A ver. ¿Eres mímico? No. Bueno, una titanita titilante o centelleante, como queráis llamarla. Vale, esta zona ya está limpia. Así que vamos a hacer un poco de spinning. Y vamos a continuar. Vale, esta zona ya está limpica. Vale, antes de ir a la parte izquierda, donde está el ballestero, voy a ir por aquí. ¡Hala! Buena puntería. Muy bien. Eso me ha gustado, chicos. Aquí hay un objeto, vamos a ver qué objetito es. Vale, la llama. Uy, la llama. La llave de la jaula de tortura. Me imagino que esta es la llave de todas las jaulas de la fortaleza de Sen, donde está también Logan, que por cierto, me gustaría ir también a liberarlo y también ver el alma o el objeto que hay ahí. A ver qué nos dice esta llave. Vamos a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Es la llave de las cajas de tortura y dice, abre las jaulas colgantes de la fortaleza de Sen. Y dice, es la llave de la caja de tortura y abre las jaulas de la forja de Sen. Llave de las espeluznantes jaulas de Sen. Si un desventurado aventurero, fatigado o cansado, durante un imprudente intento de alcanzar la parte superior oscurecida de la forja, los hombres serpientes no lo matarán, pero lo encerrarán en una jaula solitaria. Eventualmente o normalmente, a no ser que ellos lo hayan olvidado, arrastrarán a la víctima fuera de quién sabe dónde. Curioso. Bueno, pues me imagino que activará, segurísimo. Vamos a comprobarlo. Sí.
Bueno, pues antes de bajar, vamos a seguir por aquí arriba. Ese caballero está puesto ahí en una posición. A ver si lo podemos tirar. Ah, perfecto. Y voy a ver si me puedo matar. Fue el golem. Si me mato al golem voy a perder seguramente que las almas, porque me gustaría bajar. Vale, aquí no está Iron Tarkus. Voy a ver si me puedo matar a este de aquí arriba. Pero va a ser difícil porque me voy a transformar en él y me da los Caestus. ¡Hola! ¡Ah! No me puedo mover. A ver si me puedo equipar otra arma, chicos, porque si no, mi garrotito. Así. ¡Ay! Pasa que soy terriblemente lento. Eso sí, tengo ¡ay! Muchísima resistencia a la hemorragia, por lo que veo. Vale, vamos a aprovechar que ahora le ha dado. ¡Oh! Velocidad terminal, chicos. ¡Guau! No sé si le he quitado algo de vida. A ver. Sí, sí le hemos quitado, sí. Venga, cabréate, por favor. ¡Oh, qué sexy, tío Cole! Vamos, cabréate, por favor. ¡Guau! ¡Oh! Eso sí que es velocidad, chicos. Vale, ahí, ahí. Cabréate, cabréate. ¡Corre, Cole! ¡Oh! Venga, otra más. Eso, eso, vuélvete a enfadar. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Oh! Impresionante, chicos. Vale, un trozo de titanita. Estupendo, un mineral de ascensión, ya sabéis. ¡Ey! ¡Está aquí! ¡Iron Tarkus! Todo el Iron Tarkus, pero no. ¿Y si nos enfrentamos así al golem? Vamos, venga. Ya que estamos aquí, vamos a enfrentarnos al golem. Y a ver qué nos sale. El golem. ¡Allá vamos, chicos! ¡Oh, sí! ¡Oh, qué velocidad! ¡Soy tu hermano gemelo! ¡Corre! A ver. ¡Uy, oh! ¡Impresionante! ¡Ja! Pero yo soy. Yo voy en fast roll. Bueno, no está mal el daño. ¡Qué bueno, chicos! ¡Soy un mini golem! ¡Hola! Venga, ven. No te atreves a enfrentarte a tu mini yo, ¿eh? ¡Ah! Por hablar. Ah, también le puedo hacer el golpe especial. A ver si le puedo hacer el golpe especial. Para que no quiero que me mate. Pero es a una mano. A ver. ¡Oh, sí! ¿Te ha gustado eso, verdad? No te lo esperabas. ¡Caramba!
¡Caite! ¡Ah! ¡Qué pena que no estuvieras en el borde! Si no, ya estarías muerto. ¡Toma, hachazo! ¡Toma, hachazo en la rodilla! ¡Ay! Estamos cortando un árbol, chicos. ¡Sí! ¡Ah, que me caigo! ¡No! ¡Qué muerte más absurda! Vale, vale. No pasa nada. Voy con el mini yo. Nos volvemos a encontrar. Seguro que me da. Sí, lo sabía. Voy a ver un momentín, por curiosidad. 36 de fuerza, resistencia. El hacha a más 3 lo tiene. Y luego la armadura de golem. Está guay. Adiós. ¡Ah! Me he transformado en caballo de Balder. Bueno, vamos a ver si ahora lo podemos matar. Antes ha sido un fallo catastrófico. Hola, buen hombre. Nos vemos de nuevo. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¿Y eso? Os prometo, chicos, que no he tocado nada. Bueno, chicos, aquí estamos de nuevo y... de verdad que antes no he tocado ni un solo botón, ¿eh? Ha rodado ahí mi personaje porque le ha dado la gana. Así, por las buenas. Ha dicho, voy a hacer ahí una troleada porque no he tocado nada, el botón. ¿O ha sido por el peso del golem? Porque no tiene sentido. ¡Ey! No puede ser verdad. Me ha vuelto a trolear. ¿Será posible? Bueno, vamos a ver ahora, porque este bosque es tremendamente fácil. Pues hoy me está diciendo, a ver, con lo fácil que es el golem de hierro. Ahí casi me hace otra encerrona. Ya sabéis que se le puede matar muy fácilmente si le arrinconamos un poquito ahí. Ah, sí. ¡Adiós! ¡Por fin! Vale. Es el núcleo del golem de hierro. Vamos a ver si nos dice algo nuevo, porque parece ser que sí, que las humanidades de los jefes también nos cuentan algo de lore. Vamos a ver, tiene que estar por aquí. Aquí está. Núcleo del golem de hierro de Sen. Úsalo para aumentar la defensa física. Vale. Dice, núcleo del golem de hierro de Sen. Alma extraída del hueso de un dragón eterno y avivado con el último suspiro. Servida como núcleo de un golem de hierro, quienes trabajaban bajo Sen, una vez encendían el cielo del Ordran,
Desde la oscuridad al amanecer, más o menos esa es la traducción. Cuando el fuego de la forja se apagó, Lord Gwyn reutilizó al golem como un guardián de Anorlondo. Usa el núcleo del golem para ganar temporalmente una inmensa fortaleza o consumirla vorazmente para lanzar el poder restante del interior. Vale, o sea que si la consumimos, ganamos una inmensa fortaleza. Y ahora, pues, hombre, ir a Anorlondo no conviene. Pero si toco esto, ¿me llevará? Bueno, de todas maneras, como podemos regresar. A ver. Vale, no me deja. Y dice que los sirvientes pálidos han huido a las bóvedas enterradas. Vale, se refiere a los bichejos esos que parecen como una especie de gárgolas. Muy bien, pues combate interesante. Me ha troleado un poquitín, pero bueno. Vamos a ir a la otra parte que me queda. Y me quedarían dos cosas por aquí, por hacer aquí en la fortaleza, que sería ir a rescatar a Logan. Gracias. Lo malo es que me voy a transformar en ti. Aquí no hay nadie, ya que... ¿y esto? Interesante. ¿Eso es que hay un bicho de esos por aquí? ¿O qué hay por aquí? ¡Ah! ¿Y ese quién es? ¡Ah, es Ricard! ¡Ay, Ricard! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya una ralentización, chicos, de FPS ahí! ¡Oh! ¡Increíble! Con mi super PC. Espérate. ¡Ja! ¡Esto es un duelo! ¿Me sigues? Y pelearemos aquí arriba, por favor. ¡Adiós! ¿Te has muerto? ¡Ah! ¡Has muerto! Muy bien. A ver qué nos da. Bueno, el estoque de Ricard. Vaya, un caballo. Vale, vale, un caballo de Berenike, chicos. Pues vamos a... Ay, a ver si le puedo dar. ¡Ah! Ahora somos iguales, hermano. ¡Ah! Uy, pero le quito muy poco. Pero tengo tu mismo escudo, chaval. ¡Ah! ¡Ay, destuneado! Uno, dos. ¡Ay, amigo! ¡Somos iguales! ¡Me toca! Ah, sabía que te ibas a curar, pero no te cures. ¡Bye, va! ¿Y eso? ¿Me ha dado la Nodachi? No puede ser verdad. ¡Ah! Me ha dado la Nodachi, chicos. Pero no la puedo utilizar. Ni a dos manos tampoco. ¡Oh, oh, oh! ¡Impresionante! Y la Flambergue. ¿Me puedo colocar la maza? ¿O ha desaparecido? Vale, ha desaparecido. Bueno, pues me pondré mi garrotillo. Bueno, chicos, lo que voy a hacer es, como ya está todo esto completo, voy a hacer un pequeño corte para que no os aburráis y voy a bajar a la parte, aunque pierda las almas, voy a bajar a la parte donde están los demonios de Titanita.
Venga, hasta ahora, chicos. Bueno, chicos, ya estamos aquí abajo. Y voy a ver si podemos hacer algo. A ver si le puedo dar. Vale. Y ahora vamos a darle su propia medicina. Oh. Pues ya no le puedo dar su propia medicina porque ha venido. Oh, encima hay dos. Voy a morir. Oh, encima viene ahí su primo. Vamos a ver si podemos. ¡Ah! ¡Oh, me dio! ¡Muérete! ¡Vamos! ¡Buena! Vale, ese ya está muerto. Y aquel se ha quedado. A ver si le puedo dar. No. Se ha quedado ahí bugueado. Es que castea muy lento. ¡Ah! Vale, me da una titanita de demonio. Me has roto. No me mates. Vale. El problema es que este demonio de titanita todavía es más duro que el otro. Voy a ver si le puedo dar yo primero a él. Antes de que me dé él a mí. Vale. Y vamos a marcar distancias. Vale. No. Debe haber un hombre serpiente por ahí. Vale, ya ha muerto el hombre serpiente. Vale. ¡Oh! Bueno, me ha salido bien. No quería hacerle eso, pero me ha salido bien, chicos. Va a saltar. Y... perfecto. Me imagino que me dará otra titanita de demonio, aunque aquí le llaman Ensouled Titanite, pero es lo mismo. Y aquí tendría que haber otros dos. Ahí está el normal, pero ahí hay otro enemigo, un hombre serpiente. El problema es que, ¿veis? Ya me ha cambiado. Voy a ver si lo puedo matar cuanto antes, pero... vaya. Mallita se quiere unir al espectáculo. El problema es que no tengo algo. Como me pegue. Ahí no sé por qué no me ha cambiado. No sé si es que hay otro. Vale, ahora sí. Vale. Uf, a este veis le quitamos bastante menos. Es más duro. ¡Ah! ¡Alguien gana! No sé dónde me estoy dirigiendo, vale.
Ah, te esquivé. ¡Corre! Ahí nos hemos dado los dos. ¡Ah! Buena. Bueno, que se aleje un poco. ¡Ay! No quiero que me mate ahora. Vale. Que la caste él. ¡Corre! Uf, no me la quiero jugar mucho, chicos, porque... las humanidades aquí ya sabéis que son muy escasas. Si no le dejaré que se vaya. Pues no se va. Aunque no parece que haya ningún objeto. Uf. Ahí me la jugué. Y ahí también me va a matar. Me mató, chicos. Bueno, ahí no parece que haya ningún objeto. Bueno, chicos, he regresado porque quiero ver si hay algo al fondo. Aunque me vuelvan a matar, no me importa. Y así descartamos ya que pudiera haber algún objeto oculto. Voy a ver si me puedo cargar rápidamente . Vale, hacemos un basta rápido. Vale, y voy a ir hasta el fondo y así descartamos. A mí, sí, pues sí que hay. ¡Ah, un mímico! Hay un mímico, chicos. Vale, chicos, pues vamos a ver. Pues tengo curiosidad. Voy a curarme. Lo que pasa es que no puedo apuntar. A ver. No. A ver, ahí. Ahí sí. ¿Y ahora? Ah, solo le quito. Ah, vale. Para este. Pasa que me tengo que hacer dos cosas. Porque con los Caestus no le voy a quitar nada. Tengo que, primero, rápidamente quitarme eso. Y colocarme el escudo. Vale. Y así. Porque con los Caestus, chicos, no le hago nada. Vale, ya está. A ver qué nos da. Una daga. A ver que no vea nadie por aquí. A ver qué daga es. Es una daga, tipo de ataque corte. Esta daga era encontrada en posesión de un antiguo dragón eterno. Proviene de la cola crossbreed, no sé lo que es. Viene a decir que cuando la tienes equipada, haces como una especie de danza.
me imagino que será a la hora de atacar, y está imbuida con un poder de la vida del cazador. El corte de la cola aparece medio infringida y es posible que sea la herencia de su propietario o simplemente la esperanza de descubrir su supervivencia. A ver, me la voy a colocar. Está claro que no la puedo... Bueno, me parece interesante. Bueno, chicos, pues bastante interesante ha sido el episodio de hoy. Muchas troleadas, pero bueno, ya hemos explorado al 100% la fortaleza de Shen. Solo me queda por coger un objeto que no sé cómo cogerlo, que está colgado en la parte de ahí arriba. No sé cómo hacerlo. Y me quedaría liberar a Logan, que bueno, eso es lo de menos. Y coger el alma que hay ahí. Eso lo voy a hacer sin grabar, para que ya no sea demasiado pesado el episodio. Y si es un objeto diferente, ya os lo enseñaría en el siguiente episodio, en el séptimo. Así que esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.